Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Estamos muy felices, lo cual suena un poco lunático como para tercera oración de una presentación, pero la verdad que estamos muy felices, estamos muy contentos de que la Bafisi pueda tener este año la presencia de Nora Tone entre nosotros, porque eso significa que tenemos la presencia de Cartoon Saloon. Más allá de que es un estudio de animación que ha estado con nosotros desde, bueno, prácticamente su primera película, que fue la primera visita que tuvo Nora, en un punto muy pocos estudios de animación representan tanto lo que quiere ser Bafisito, esta sección animada de Bafisi, como Cartoon Saloon. Porque es un cine animado, sentido, iluminado sin querer serlo, completamente sensible a determinada idea de una nobleza lúdica, de querer contar bien y amablemente e inteligentemente, y eso es lo que uno, o al menos yo, intento que transmita la sección Bafisito. Entonces estamos muy, muy, muy alegres de que Nora está acá. Obviamente le queremos agradecer antes que nada a la Embajada de Irlanda por la ayuda. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad, les voy a pedir un pequeño aplauso para Nora Tone. It is really wonderful to be here. I'm so delighted to be invited back this year. 10 years ago, I came here with The Secret of Kells, our first feature film. So it's really fantastic to be back here now with the breadwinner. So today, I hope to just give you a little bit of insight into the making of a film like The Breadwinner. I have a lot of concept art and a lot of just different little things that let you see a little bit behind the scenes. Gracias a todos, la verdad que es genial estar acá de nuevo, gracias por la invitación. Hace 10 años estuvimos con otra película, The Secret of Chaos, y hoy me toca estar aquí presentando The Breadwinner, la ganadora del pan, que tengo la verdad muchas cosas para mostrarles sobre cómo se hizo la película, imágenes del concepto del arte que creamos, otras cositas para ver cómo fue detrás de escena. May I ask before we start, has anybody seen, here seen the film yet? Antes que empecemos, quería preguntarles si alguien vio la película. No, todavía no. Hoy la veo. Ahora, después. Next. Comencemos entonces. Okay, so this is our poster for our film, The Breadwinner. Este es el póster de la película. So just to tell you a little bit about Cartoon Saloon, we set up back in 1999, initially to make The Secret of Kells. At the time, we thought it was going to be a short film. We had no idea of how we were going to fund it, but we loved the idea of making a film about creativity, and that's what The Secret of Kells became. It took us nearly 10 years to make that film, but it was a huge learning curve for us. Bueno, en 1999 fue que empezamos con Cartoon Saloon, básicamente para hacer la película The Secret of Chaos, que pensábamos que iba a ser un cortometraje, no teníamos ni la menor idea de cómo financiarla, era simplemente la idea de hacer una película sobre la creatividad y allí estuvimos trabajando 10 años en esa película para hacerla y la verdad que la curva de aprendizaje que tuvimos fue impresionante. You can see the look of absolute naivety on our faces, and it was an essential ingredient for making independent animated films. You need a big dose of innocence. Pueden ver la cara de inocencia total que teníamos en ese momento. Creo que se necesita una gran dosis de inocencia para dedicarse a hacer películas de animación independiente. Solo una pregunta muy rápida para aquellos que no conocen Cartoon Saloon. ¿Quiénes son los que están en las fotos? So we have Paul Young, Tom Moore, and myself. I met Tom and Paul in university. Tom was the director of The Secret of Kells and of Song of the Sea. Paul Young produced both films, and indeed they both produced The Breadwinner. Bueno, en la foto se ve a Paul Young y a Tom Moore. Los dos los conocí en la universidad. Tom fue el director del Secreto del Caos y de la Historia del Mar, o Story of the Sea, y Paul fue el productor de ambas, y de Breadwinner también. So they're my creative partners. They have been for 20 years, and they continue to be so, and my very good friends. Son mis socios creativos por más de 20 años ya y continúan siéndolo y somos además muy buenos amigos. So this is us last year. So the secret to looking
not much older in a photograph, 20 years. Clearly a part is to get a flash right up in your face and hides all your wrinkles. Bueno, y acá la foto del año pasado, tenemos un secreto para no parecer más viejos 20 años después, es que te tienen un flashazo directo a la cara y no se ven las arrugas. Y ese es el fin del taller, eso es todo lo que tiene. This is the first Emil Awards, which is the European Animated Film Awards, which just started up last year, and we're going to continue it every year in Europe. And I think it's a wonderful idea to celebrate independent film and European film like this. Esta foto es en la primera edición de los premios de animación europeos llamados Emil, que comenzamos el año pasado, y me parece que es una muy buena idea celebrar el cine de animación independiente europeo, y lo vamos a continuar. So these are our two previous films, The Secret of Kells and Song of the Sea. Both were small independent films, both were co-productions. The Secret of Kells was co-produced between Ireland, Belgium, France, and we had some work done in Brazil, we had some work done in Hungary, and it was all created on paper, we were drawing on paper. Aquí tienen los pósters de nuestras dos películas anteriores, The Secret of Kells. Ambas fueron coproducciones. The Secret of Kells fue una coproducción entre Irlanda, Bélgica, Francia, algunas cosas hicimos en Brasil y en Hungría también, y todo fue dibujado en papel, lo hicimos todo a mano. It was a huge learning curve for us as a studio. I had made some short films before that, which informed the process for The Secret of Kells, and then we did lots of commercial work. We did everything that we could just to keep the lights on in the studio, because as much as we love working on feature films, we needed to do a lot more to make sure that we had a wage that, so that we could keep everybody there in the studio in Kilkenny in Ireland. Bueno, como les decía antes, fue una curva de aprendizaje muy importante la que tuvimos. Yo había hecho un par de cortos que también fueron parte del proceso de aprendizaje para hacer el primer largo, y también hicimos muchas cosas comerciales, básicamente para pagar las cuentas del estudio y mantener a todos los empleados. Por más que nos encanta hacer largometrajes, obviamente hay que hacer otro tipo de cosas para mantener el estudio a flote. So, on to the breadwinner. I just want to give you an idea of the amount of people involved in a film like The Breadwinner. Just another little tip about photos: when you get a photo taken of a big group like this, and it's like you're doing a smart thing by putting your hand up, you're obscuring your colleagues' faces. So it's sad that this is one of our only group photos of Cartoon Saloon. At the time, it looks like half of the people are under the witness protection program or something. Bueno, otro, ya pasando a la Breadwinner, la última película, esta es una de las últimas fotos que sacamos de todo el estudio, y otro consejo para cuando se saquen fotos, si están sacando una foto de un grupo grande, no hagan estas tonterías de pensar que son re cancheros porque levantan la mano, le están tapando la cara a la mitad del estudio, y varios parecen que están en el programa de protección de testigos. Ahora también quiero que me digan los nombres de todos los que están. You know what's funny is I see a grey head up on the top left, and that's Jeremy Purcell, who was an incredible engine behind a lot of the story world scenes in the film, but we can just see the top of his head. Bueno, me parece muy cómico que arriba a la izquierda hay una cabeza gris. Bueno, ese es Jeremy Purcell, es uno de los motores de todo lo que pasa en el estudio, y apenas se ve un poco de su cabeza. You see the smartest person in this photo is our financial controller, Paul Deegan. Got his hands like this. El más inteligente de todos fue la persona de finanzas, tiene los brazos cruzados. This is our co-producers are a little bit smarter, and they organize themselves like their name, 352. Y estos son nuestros coproductores, bastante más inteligentes que nosotros, se organizaron con el nombre de su estudio, 352. And these are some of our executive producers. It's Paul, some lady, Sarah, Angelina Jolie, of course. Mimi Giflin, who produced Thelma and Louise over 20 years ago, and also was an executive producer on The Breadwinner. Acá están nuestros productores ejecutivos. Hay una señora, está Sara, está Angelina Jolie y está Mimi Gatland, que fue la productora ejecutiva de Thelma y Louise hace como 20 años y también fue productora ejecutiva de la Breadwinner.
These are co-producers in Canada. Estos son los coproductores canadienses. And these are some of our cast and our writer. Again, I just wanted to give you an idea of all of the different teams that come together to make the Breadwinner. Y estos son los actores y algunos de los escritores. Y todo esto para darles una idea de todos los equipos y la cantidad de gente que está involucrada en la realización de una película como Breadwinner. So this, I drew this picture of myself just trying to articulate what it is to try to find the true line of a story. When you work with so many people across different countries, across many years, you need to hold on to something. You need to find the true line of your character. And for me, it's very organic. It's very emotional journey, and it's one that you have to pretend until you have it. And when you have it, you hold on to it all the way through the production. Como les decía, es un dibujo que hice, un autorretrato, cuando estaba buscando la línea para la historia de Breadwinner. A través de muchos países que fue realizada esta película, a través de tantos años que duró el proceso, uno tiene que encontrar la verdadera línea de la estética del proyecto, tiene que ser orgánica y tiene que tener como una coherencia emocional. Así que uno va pretendiendo o buscando distintos estilos hasta que encuentra el que es el adecuado y a ese se aferra. So, just for those of you who haven't seen the film yet, I will just give you a little brief synopsis of the film. This is Parvana, she's 11 years old, she lives in Kabul, in Afghanistan, at a time where the Taliban regime were in control of the country. Bueno, para quienes no vieron la película, les voy a hacer una breve sinopsis. Este es el personaje principal, Perana, tiene 12 años, vive en Kabul cuando estaba bajo el mando de los talibanes. She lives in a small one-room apartment with her family, her father, her mother, her little brother and her older sister. They live hand to mouth. Everything that they make one day in terms of money, they consume the next day. Aquí viven su familia, viven en un pequeño monoambiente, sus padres, sus dos hermanos, y viven muy al día. Lo que ganan un día se consume el día siguiente. They live at a time where 80% of the city of Kabul had been destroyed because of the years of conflict that had preceded. Vivieron en una época en el que la ciudad, el 80% de la ciudad, había sido destruido en el conflicto precedente. Parvana's father used to teach, and so they sit at the market. He sells the few things that they own. He reads and writes for people who can't. But he teaches Parvana and tells her about the history of their country. Bueno, el padre de Perana había sido profesor, mientras en este momento se sientan ahí en el mercado callejero a vender las pocas pertenencias que tienen, él también le presta los servicios de leer y escribir a la gente y le enseña todo lo que puede a Perana. He tells her about the rulers that came across the country because of Afghanistan's location. It's, you know, between the Russia to the north, you have India and Europe, of course, on either side. So it's always been of interest. It's a gateway to the east, and it has always been of interest to empires from Cyrus, the great of Persia, and onwards. Y le cuenta la historia de Afganistán, todos los gobernantes que pasaron por el país, porque su ubicación, claro, está en un enclave entre Rusia, India y Europa del otro lado, así que siempre fue un sitio de interés, como un portal hacia Asia, desde Ciro de los persas en adelante. To Alexander the Great, and to Genghis Khan, and what was called the great game between the British Empire and Russia, and onward. It was always a place where conflicts happened. Luego pasando por Alejandro Magno, Genghis Khan y lo que se llamó el Gran Juego entre Gran Bretaña y Rusia. Desde ese momento en adelante siempre fue un lugar propenso a los conflictos. And so one day Parvana's father is arrested and she cuts her hair and dresses as a boy in order to provide for her family. Y un día el padre de Perana es arrestado, entonces ella, para proveer para la familia, se corta el pelo y se disfraza de niño. She meets a young girl called Shazia, who is also in the same position as she is, and together they dream their dreams and think about ways whereby Parvana can see her father again.
conoce a una chica que se llama Shalcia, o algo así, y juntas comparten sus sueños y buscan formas para que Verana pueda volver a ver a su padre. So the film was based on a novel by a Canadian author called Deborah Ellis, who during the late 1990s traveled to the border of Pakistan and Afghanistan to meet women who had come to the refugee camps there and had fled the Taliban. And she had the idea to write a story for young people in particular, to try to explain to children in the West what it's like for children growing up in conflict, you know, in areas of conflict in the world, and to try to promote empathy, I think, between children. La película está basada en una novela escrita por una autora canadiense llamada Deborah Ellis, que viajó a la zona de Pakistán y Afganistán básicamente para conocer gente que vivía en los campos de refugiados, gente que había escapado del régimen talibán. Y quería escribir una historia para jóvenes, explicándole básicamente a los jóvenes de Occidente cómo era la vida de los niños que habían escapado o vivido en zonas de conflicto, básicamente para promover una empatía. So when I first met Deborah, she encouraged me to think of the novel as a candle, and the film as another candle, and the flame being the character of Pervana passing from one to the other. She very much encouraged us to find the story for the film, but not to translate page for page what was in the novel, because it wouldn't have worked. Cuando conocí a Débora la primera vez, me fomentó mucho a realizar este trabajo y me hizo una analogía entre la novela o la película y una vela, como una llama que Verana pasaba de uno a otro, como una esperanza que se transmitía. Y sobre todo me recomendó no tratar de traducir la novela página a página, porque claro, eso no hubiera funcionado en absoluto para la película. So Anita Doran is the screenwriter of the film, and she's a live action filmmaker as well as a screenwriter, and she had a wonderful way of writing for animation, very unusually. She wrote in a way that was quite poetic and left room for the visuals. You know, it's unusual in animation to find a writer like that. You usually end up having to edit quite a bit, but she had a way of describing things that was very energizing for our artists, but also left a lot of space for music, for silence, for, you know, for thought. Anita Don fue la guionista de esta película. Ella, además de ser guionista de películas de ficción con actores, también es directora de películas de ficción y tuvo una forma muy interesante de escribir el guión para la animación. Yo diría que fue una forma muy poética y es algo muy inusual encontrar gente que escriba así. Dejaba mucho lugar para la interpretación, para jugar con los aspectos visuales y también espacio para jugar con la música y el sonido. Así que a los artistas que trabajaban en la película les daba mucho vigor y mucho entusiasmo trabajar con su guión. We talked about having a very accessible film, because we knew that we had a very challenging subject matter to deal with, but we wanted to make sure that it, at its most basic level, that it worked as a drama. So we had a very conventional setup for a film, you know, rise towards the point of climax in the film, and then a resolution. But we wanted to wrap that around, again, a very challenging subject matter and a very complex. I think I was mindful all the way through this project of the time period that had happened between the end when Deborah first published the book in 2000 and when we first started making the film. I wanted to make sure that our storytelling acknowledged everything that had happened since 9/11 and our understanding that had kind of shifted in the West, I think, as to where, in terms of how we saw conflict in parts of the world like Afghanistan. I wanted to make sure that we honored that in some way, but again, with a very at its heart, it's quite a basic structure that we have to our film, because we wanted to invite people to watch it or to make sure that it worked as a drama at its most basic level. Bueno, quisimos hacer una película lo más accesible posible. El tema, ya saben que tenía su interés, era muy interesante, y al nivel más básico de la estructura queríamos que fuera un drama.
en una estructura quizás bastante convencional, con los plot points y el momento álgido antes del tercer acto. Y lo que sí había una cierta complejidad en el periodo que pasó desde que Débora escribió la novela, la fue publicada en el 2000, y el momento que hicimos la película. Es decir, toda la narrativa tuvo que tener en cuenta lo que había pasado en Occidente desde el 11 de septiembre. En Occidente había cambiado mucho la concepción de lo que pasaba en zonas de conflicto, especialmente en estas partes del mundo. Así que teníamos que honrar toda esa evolución de estos últimos años, pero a la vez mantener la estructura básica del film, porque queríamos que sea un drama y que invitara a la gente a verlo. Having said that, we had some challenges because Purana, from many of the discussions I was having with Afghan people at the time, we're talking about how a young Afghan girl is not like a young Irish girl, you know, in that she would more than see herself as an individual first and foremost, would put her family first and would see her responsibility to her family as being foremost in her mind. She might not express herself in the same way as an Irish girl would. So for me, it was a challenge to try and attach Western plot points to a story about a young Afghan girl. And again, the complexity of the film itself was something that I was mindful of at all times, I guess, especially during the early part of the process. Bueno, al construir el personaje de Parvana teníamos varios desafíos. Uno fue la diferencia que existe entre una joven afgana y una joven irlandesa. Es decir, tienen una concepción muy distinta. Quizás una joven irlandesa en esta situación se pondría a ella en primer lugar, mientras que una chica afgana pondría a su familia en primer lugar. Y no se expresaría tanto, digamos, pensaría primero en la familia. Así que fue un desafío tratar de no ponerle esta concepción occidental al personaje. Y como decía, fue un proyecto con una enorme complejidad, especialmente en las etapas iniciales del mismo. I was aware that we were making a film about children who worked 16 hours a day, who again would have had a huge sense of responsibility towards their families, for, you know, children who didn't work and had no idea what it was to work and who lived completely different lives. Estábamos haciendo entonces una película sobre niños que trabajaban 16 horas para ayudar a sus familias, con un gran sentido de responsabilidad por sus familias. Una película para chicos que no tenían la menor idea de lo que era trabajar, en una realidad muy diferente. So we reached out to as many different Afghan people as we could to make sure that we had we got as many different perspectives as we could. Afghanistan, there are many different ethnic groups within Afghanistan with different religious perspectives, different cultural perspectives. So we reached out to as many as we could to make sure that that we were as informed as we could be, and again it helped deepen the story that we were trying to tell. Bueno, hablamos entonces con toda la gente afgana con la que pudimos para conocer distintas perspectivas, porque saben ustedes que en Afganistán hay distintas etnias, distintas creencias religiosas, distintas culturas. Así que hablamos con la mayor cantidad de afganos posibles para saber lo más que pudiéramos, y esto realmente nos ayudó a construir una película más cultivada, más informada. Animation is incredibly collaborative. It's also very time consuming, which is great because it means that if you make mistakes, you have plenty of opportunity to fix your mistakes and then to make more mistakes and then to continue on in that vein. So having so many people input into the film and make sure that every time we did a rough storyboard, they would see it, they would comment on it, it might open discussion, we'd have arguments, but it meant that we knocked as many corners off of the film as we could and made sure that you know, any ignorance that I had as a filmmaker was taken away, and the film became the story of many different people from, you know, many different perspectives, and became deepened for that. Bueno, la animación es un proceso siempre colaborativo y además consume mucho tiempo, con lo cual tiene la ventaja de que te da siempre tiempo de poder arreglar errores. Es decir, haces un error, lo corregís, lo volvés a ver y quizás lo volvés a corregir. Y tenés tiempo de rehacer las cosas. Las devoluciones que tuvimos eran importantes. Muchas veces hacíamos un boceto del storyboard y se los mostrábamos a muchísima gente.
discutíamos incluso a veces con más acaloradamente, pero este proceso ayudó a liberarnos de toda la ignorancia que podríamos tener nosotros sobre el tema y evitar que se vuelque a la película. De alguna forma terminó siendo la historia de muchísima gente distinta. Perdón, o sea que la animación es un proceso muy largo que pueden volver para atrás, pero no podían hacer esa foto de vuelta. Trying to get animators to stand still for a picture is a once in a lifetime thing. Tratar de que unos animadores se queden quietos para la foto es un desafío que asumiré una sola vez en la vida. Hubiéramos tenido más éxito si hubiéramos animado a los animadores. May I ask who's more interested in visuals or story? Hands for visuals. ¿A quién le interesa más el aspecto visual de la película? And for story. ¿Y ahora a quién le interesa más la historia? Decídanse, por favor, dan las manos así. Las dos cosas. Las dos. Bueno, vamos a arrancar por The Cowboy Pitchfork. Okay. For me, what's interesting is this is the first time that I directed a film all by myself. I had co-directed The Secret of Kells with Tom, but that was very much Tom's baby. I had been head of story on Song of the Sea, but again, I was working towards the goals of another director. So for me, this was the first time where every question was brought to me, or everything stopped with me. Everybody was looking to me for answers. And certainly, as I delved into the story and realized, with how much enthusiasm I had taken on the story of Piranha, how little I knew, how little right I had to tell the story. How I was going to lead all of these different people in different countries. I continued to try to look calm on the outside, while on the inside I was absolutely sweating. Bueno, esta película fue mi primera película como directora. Ya había trabajado como co-directora en The Secret of Kells, pero era más bien el bebé de Tom. Y también fui jefa de historia en Song of the Sea. Pero esta fue la primera vez que todas las preguntas y todas las dudas las tenían que hacer a mí. Así que a medida que me sumergí en la historia, me daba cuenta de lo poco que sabía y de qué poco derecho tenía yo de contar esta historia. Así que, como en la imagen pueden ver, por afuera parecía muy calma, pero adentro me estaba arrancando los pelos. Fake it till you make it. Mentira hasta que algo quede. At the time I had a handbag full of sketchbooks and I just tried to again, with everything that I was hearing and everything that I was trying to understand, just tried to create some visual beats for the story. I felt that trying to understand Piranha and her internal life, I began to visualize it. So that, again, it's my first way of communicating anything to anybody on my team is with my hands as I draw. Bueno, yo tenía un bolso con un montón de cuadernos donde tenía estos bocetos. Y la mejor forma que yo tenía de contribuir a la historia era generando pedazos visuales. Y fue lo que me llevó a entender la vida de Piranha desde adentro. Lo que siempre pienso es que la mejor forma que tuve de comunicarme con mi equipo y que tengo es con mis manos, dibujando. It's funny actually reading my notes here. Some of them are about production. Like I've got some notes for crews here, seeing what their skills base are and what they're happy doing versus the timeline, and then big, you know, epic shot of Piranha in the middle of it. Bueno, me causa gracia que veo ahora que en las notas hay muchas cosas de producción. ¿Cuáles son sus habilidades, por ejemplo, o qué es lo que le hace feliz hacer? Bueno, son muchas cosas que terminan en una gran toma de Piranha. So I guess those sketches helped me understand that we needed to create visual beats in our film. Again, looking at Afghanistan and the conquerors that had come over the different centuries, thinking about the cycle of life, I knew that we had to kind of create a beat around cycles, you know, and to try and attach that visual beat to the structure chart that I showed you earlier on, so that we could the story could begin to build. Bueno, y con todos los bocetos que tenía, empecé a entender cómo tenía que ser visualmente la película, ¿no? Me pareció que tenía que retratar, por un lado, Afganistán con esta historia que hablamos de los conquistadores distintos que pasaron en distintos momentos de la historia,
y también asociarlo algo al ciclo de la vida. Para mí tenía que tener algo cíclico y eso tenía que ir visualmente emparentado a la estructura que les mostré antes, una estructura más clásica, y así empezamos a construir la historia. So this is the Silk Road, so it represents the time where Afghanistan was a major thoroughfare from goods from coming from China into Europe, and was an incredible center of culture and of science and of learning. Bueno, esto es una imagen del Camino de la Seda, la Ruta de la Seda, que unía obviamente China con Europa, y en ese momento Afganistán era un centro del comercio, pero también era un centro de la cultura, de la ciencia, del aprendizaje. At one point we had about 12 pages of script describing the history of Afghanistan, and I knew it was important for our film that we had that at, because it affects what happens at the end of the film, and puts a perspective on what happens at the end of the film. But at the same time, I knew I couldn't have 12 minutes even in a film that's 90 minutes. So we had to find ways of economizing and visually economizing. And sometimes your limitations can lead to your greatest creative decisions. And certainly we found that we worked probably this section of the film so many times to try to make it as economic as we could. Bueno, teníamos en este momento 12 páginas del guión hablando únicamente de la historia de Afganistán. Y era muy, muy importante, especialmente para que le diera otro sentido a lo que sucede al final de la película, le da otra perspectiva. Pero claro, no era posible dedicarle a esto 12 minutos de la película o incluso más en animación. Así que yo creo que nos vimos muy forzados a economizar, y muchas veces esas limitaciones te llevan a tomar las grandes decisiones creativas. Esta sección, esta parte de la película, logramos hacerla de una forma muy económica. Very early on, I had began thinking of Julien Renard, who is a short filmmaker who made a fantastic short film that's on Vimeo called Somewhere Down the Line. We want to check it out. Very economic filmmaker, in that he is very sensitive in the way that he works, but he's quite sparing. Desde muy temprano en el proceso pensé en Julien Renard. Es un realizador que hizo un corto que está de animación, obviamente, que está disponible en Vimeo si lo quieren ver. Se llama Somewhere Down the Line, y él me parece siempre un realizador muy sensible y muy económico en sus recursos. Me parece muy bueno este cortometraje. Unusually for a feature film, we did a whole first pass of the storyboard with just Julianne Somewhere and myself down on the line. On Avid, on the edit machine, because I didn't want to be managing people. So usually with a storyboard team, you would start with maybe 5 or 6 different storyboard artists. They each have their own personalities. They each pull the film in different ways, and then you try to bring it together. But I knew with this film that would be extremely dangerous, and I didn't want to spend the year that I had crafting the animatic, that first rough storyboard, I didn't want to spend that managing people or pulling things back from places I didn't want it to go. I thought with a story as sensitive as this, if we started from a tiny base and then built out from that base, that it would serve the film a lot better. So for that first year, more or less, it was just myself and Julianne working on Anita's script that she had delivered us. Bueno, desde el principio trabajamos con Julián en el Avid haciendo la primera pasada del storyboard. En general se trabaja en este punto de una película con 5 o 6 distintos artistas de storyboard, pero yo no quería gerenciar tantas personas. Me parecía mucha gente, muchas personalidades, cada uno de los artistas iba a querer llevar la historia o la estética para su lado, y yo no quería dedicarle tanto tiempo en el año que tenía para hacer el animático, la primera versión del boceto de la película, haciendo esto de gestionar los distintos deseos de la gente. Así que lo que hicimos fue trabajar en una base muy pequeña de la película, solo con Julián, a partir del guión, y empezar de ahí a construir. So with that first animatic, we created again these visual beats. So these were shots that we would return to at different times in the film. And again, we were looking for universal beats, something that everybody could understand on a very emotional level. So the idea that we all have to eat, the idea that we all argue with somebody, be it our siblings or our friends,
the idea of children carrying on as normal no matter what and not realizing any of the things that are going on over their heads. The idea of the things that you say sometimes when you don't look at people, you know, when you sit side by side, the things that you might say being the, you know, the deepest, you know, things and friendships that are unexpected. I think that these were all beats which we built the film around. Bueno, después de construir el primer animatic, teníamos esta pieza visual y el plano del plato que mostré al principio era algo a lo que volvían todo el tiempo y se vuelve en la película esa imagen porque es algo universal, es algo que puede llegar a todo el mundo a entender emocionalmente, es decir, todos tenemos que comer, todos discutimos, también está la figura de los niños que siempre siguen la vida normalmente sin importar lo que esté pasando afuera. Y otra cosa que nos pareció muy interesante y lo incluimos son las cosas que uno dice cuando está sentado al lado de alguien sin mirarlo a los ojos. Probablemente uno diga las cosas más profundas de esa manera y surgen amistades muy profundas. I guess one thing that was coming across from the stories that I was hearing from people who had left Afghanistan during different eras of conflict was about finding some kind of normality in life, finding some one thing in your day that you can kind of hook your sanity on, you know, it's one thing that makes sense, you know, finding the idea that the mother in our film would lay her head on the pillow next to her children and find that one little moment of quietness in her day or one moment that made sense, one moment where she could look at her sleeping children, something that would give you sanity when you felt like losing it, I think, is something again that I think we can all relate to in some way. Y también para trabajar en la historia hablamos con mucha gente que había dejado Afganistán en distintos periodos de distintos conflictos y con todos hablamos de una cuestión que surgía repetidamente que era alguna acción pequeña, algo en su día que los ayudara a encontrar una cierta normalidad, algo en lo cual basar su salud mental. Por ejemplo, la madre cuando apoya la cabeza en la almohada al lado de sus niños o cuando los mira por un momento mientras duermen, son cuestiones universales, todos podemos entender esa necesidad de un acto que nos ate o nos ancle a la cordura. So this is just a quick picture of our edit machine, and again we would the process of animation is just you're remaking the film over and over, you know, so we have several layers of storyboard and then you begin the process of filmmaking. And honestly, it feels like, I think that the your storyboard is your film, you know, and everything else after that is just fulfilling what your storyboard sets out to do, you know. We would put in temporary voices, we have temporary music, temporary sound effects. So we try to have our film at the earliest stage, that first storyboard should be the thing that gives you that emotional reaction, you know, and if it doesn't work at that level, then it's never going to work. It doesn't matter how beautiful your animation is or how, you know, nice your backgrounds are or how well the compositing looks. It's never going to work unless that first rough animatic works on an emotional level. Bueno, esta es una imagen de nuestra máquina de edición. La animación, básicamente, uno está haciendo la película y rehaciéndola una y otra vez. Tenemos muchísimas capas de material, pero son en realidad capas de storyboard y yo creo que para una película de animación lo más importante es ese primer storyboard. El resto podemos tener música y sonido que se reemplaza, que se cambia, pero a nivel emocional para mí tiene que funcionar con el primer storyboard. Si ese primer storyboard no te provoca la reacción emocional, por más visuales y música que le pongas, no va a funcionar en la película. And it helps if you put a little pair of goggly eyes on your screen. It makes you feel like you're not alone. Si tenés esos ojos en la pantalla, te hace que no nos sentimos tan solos. So I'm going to scroll on a little bit from the finished artwork and into some of our concept art, because here we have our two worlds in this film. We have the story world, which is Purana's imagination, her connection with her history, her past with her father, and we have the real world of Kabul, which is very visceral, very
you feel the vulnerability of life in that real world. Bueno, y acá pasamos a la parte conceptual. Tenemos también ya imágenes de la película terminada. Tenemos la oposición de dos mundos: el mundo de Permana en su imaginación, donde se comunica con sus padres, con sus ancestros, y está el mundo real, el mundo visceral y violento de Kabul. I'm wondering, maybe now might be a good time to play the clip, the making of clip that we have. No hay problema. That's okay if you want to do it. It's in there, so. It's in here, okay. It's going to help it. Bueno, vamos a reproducir ahora. Vamos a pasar un video del asado de fin de año de Cartoon Saloon. Bueno, lo vamos a actuar el video como. Okay. So we had two art directors on this film, Kieran Duffy and Reza Riahi. They both brought very different elements to the film, and what I find amazing is that the look of the film is neither of their personal styles at the end of the day. It's some kind of, a third thing that was made from all of the arguments that we had, together, and all of the pushing and pulling that went on during the creation of this film. Bueno, fuimos dos directoras de arte en la película, Sharon Duffy y Reza Riahi, y lo que me sorprendió fue que el resultado no es ninguno de los estilos de ellas. Es una tercera opción que surgió de todas las discusiones y todo el tira y afloje que tuvimos en la preparatoria. They both, it's funny, Kieran again would not sit for a photograph. We had to screen grab that off of a video, so you can see the difference in resolutions between the two. Bueno, otra vez muy gracioso, esta gente no quiere sacarse fotos bajo ningún concepto, es una captura de un video. So when Kieran started with Julianne, with her storyboarder, looking at the locations. Again, it's difficult to imagine a city that has had 80% of, I suppose now, we look at the cities in Syria, we see something quite similar. But as artists, we try to make beautiful things, So Kieran's big job in this film was telling people on his team to destroy more things, degrade more things, make them look that little bit worse, because again we tend to fix things, it's in our nature, so it was difficult to depict Kabul in early 2000 and or late 2001. Bueno, Kieran comenzó a trabajar con Julian en el storyboarder y empezaron a ver locaciones. Como ven las imágenes, y les decía, el 80% de Kabul estaba destruida en ese momento. Es muy similar probablemente a lo que pasa con las ciudades de Siria hoy en día. Y uno como artista tiene la tendencia de tratar de hacer que las cosas sean más lindas. Kieran estuvo muy ocupado durante todo el proceso diciéndole a los artistas que destruyan más cosas, y también tendríamos que tratar de hacer que se vea de alguna forma similar a cómo estaba Kabul en 2000 o en 2001. So again, I'm going to push through to get to some of the concept art, but again, these are some of the images that we were inspiring for the film. Voy a tratar de llegar a las imágenes del concepto, pero estas imágenes obviamente fueron inspiradoras para hacer la película. And so we began with very rough sketches, and this was as the storyboard was being produced. We began to look at location designs, different areas of Kabul, again based on what people were telling us about the marketplaces of the time, the different areas of the city, how much of the city was in ruin, how many people even were in the city at the time. En el proceso, mientras hacíamos estos bocetos, así a grosso modo, estábamos produciendo el storyboard y tratábamos de entender cómo eran las distintas zonas de Kabul, incluso que la gente nos contara sobre los mercados, cómo eran, en qué zonas estaban, incluso cuánta gente había en cada lugar. Again, the idea of color, was something that we had to grapple with quite a bit, because we had come from making two films that were very rich in terms of the colors, lots of emerald greens coming from Ireland and that, whereas now we were creating something that was quite, there was so many browns in our color palette, and the color was coming from the people and the produce that was in the marketplace. Bueno, y también el trabajo con el color fue una lucha. Veníamos de hacer dos películas que, viniendo de Irlanda, estaban llenos de verde esmeralda. Y aquí teníamos otras tonalidades, teníamos muchísimos tonos marrones, y el color estaba dado por los personajes y por lo que se vendía en el mercado. So these are some of Reza's first images of Piranha, and some of the characters. Again,
these were very much in his own personal style, and a very, very beautiful style. But I knew that we couldn't create a feature film that had such a dependence on one artist's particular way of drawing, that we needed to broaden it out more. And so in ways we extrapolated two styles from Reza's personal style, the story world and the real world that we use in the film. Bueno, estos son los primeros bocetos de Raza que hizo de Ferran y los personajes, pero lo que me pareció es que tenían muchísimo su estilo personal, y para hacer una película no podíamos hacerla basadas en el estilo de una sola persona, nos hacía depender mucho de una persona, así que debimos hacer algo más amplio y formamos dos estilos a partir del suyo, el del mundo imaginario y el del mundo real. Again, we were exploring the idea of, you know, the dust in Kabul, the way it you could clean the surface there and half an hour later it's covered in dust again, the way that the altitude of the location of the city means that the light comes through in a certain way in the mornings, and all of these were being described to us by Afghans. It was an interesting way of working, because instead of, we worked from photos, but we also worked from people's stories, you know, to translate those stories through the hands of artists it was an interesting way to work. It put focus on very specific things that I think that had I been able to travel back in time and visit Kabul at the time, I wouldn't have picked up on those things, but having people draw my attention to them meant that their emotional beats of the film now. Bueno, y aquí estamos explorando también la idea del polvo en Kabul, es algo muy importante. Imagínense que en Kabul uno limpia el polvo y a los 30 minutos está todo empolvado de nuevo. Así que es algo muy característico de la ciudad, así como la altura que hace que la luz por la mañana entre de una forma específica. Y todo esto, obviamente estábamos trabajando con fotos e imágenes, pero todo esto venía de descripciones de afganos. Así que lo que me parece muy interesante del proyecto fue que logramos traducir a través de las manos de los artistas, comentarios muy personales de gente que vivió ahí, y poníamos el foco en cosas muy especiales que no hubiéramos puesto incluso si hubiéramos visitado Kabul en esa época. So you can see different artists are pushing and pulling this project in different ways. Filmmaking for me is a process of making mistakes and learning from your mistakes and communicating things that you've learned from your mistakes to your crew. At this point we were thinking of playing with perspective in ways that we had done in our previous films, but then we discovered that it would take the sense of urgency from what we needed from the story. So Parwana, when she runs in the film, we need to make sure that we know how far our character is that's chasing her, for instance. So we couldn't play with perspective the way that we had done in our previous films. It just didn't make any sense from the story. And the story was, and the characters are what led every decision that we made in this film. Everything had to come from the characters. The whole look of the film had to be what the characters needed it to be in order to tell the story. Pueden ver en estas imágenes que distintos artistas llevan el proyecto en distintas direcciones. Para mí, hacer cine significa cometer errores, aprender de esos errores y luego comunicar el aprendizaje de esos errores. Queríamos en un principio jugar con la perspectiva como habíamos hecho con nuestros dos largometrajes anteriores, pero luego nos dimos cuenta de que no era viable porque no podíamos transmitir el sentido de urgencia que tenía esta película. Por ejemplo, si alguien o si Parwana está siendo perseguida, tener la noción de la distancia era muy importante, y todo en esta película venía de los personajes, de todo lo que necesitaban los personajes para contar la historia. We also made quite a conscious decision to set the film in a cinema scope, which is quite a long frame, and we wanted to do that even though a lot of our film is set in one room, where you have some characters standing up and some characters sitting down. And I think somebody once famously said that cinemascope was a format for snakes rather than people. But we needed it because every time we had a lot of emotional intensity in our film, we wanted to afterwards give our audience a little bit of a break. So we would pull back out and have one of these vista shots of Kabul, and we could only really get the sense of that with scope, I feel. Bueno, fue una decisión consciente hacer esta película en CinemaScope, a pesar de que es un cuadro bastante amplio y a pesar de que la mayor parte de la historia transcurre en un monoambiente.
Alguien nos dijo, mientras hacíamos la película, que el CinemaScope era un formato para serpientes, no para personas. Pero bueno, lo quisimos usar así porque después, por ejemplo, de una escena muy cargada de emociones, queríamos darle al público una pausa, y eso lo intercalábamos con las grandes panorámicas de Kabul, donde ahí yo creo que sí hacía falta sí o sí usar CinemaScope. And so we kept making that real world that Pramana exists in more subtle, because here we had these beautiful concept pieces, but they were telling you too much about what was going to happen. We didn't want to put art direction between the characters and the audience. We wanted to make sure that there was nothing between the characters and the audience, so the audience always felt like they were being immersed in this world. So so for those reasons, we didn't have a hugely you know, a very strong art direction, you know, with the film. We wanted it to be, again, just led by the characters. Pueden ver estas imágenes, también son conceptos previos a la película. Y lo que quisimos hacer fue que el mundo real sea lo más sutil posible. Y estas imágenes que están viendo acá, quizás lo que hacían era adelantarle demasiado al espectador lo que iba a suceder. Y lo que siempre tratamos fue de que los personajes y el público estuvieran a la misma altura, que supieran lo mismo. Así que no tuvimos una dirección de arte tan fuerte para esta película. At this point, as I scroll through some of the concept work, I think it might be nice to ask them, or if anybody had any questions that they wanted to ask at this point. Si alguien tiene una pregunta, este es un buen momento. Hola, tengo una pregunta, pues puedo decirlo en inglés porque no soy acá. Sí, él después la traduce a todo el mundo, esperemos que lo traduzca. Nora, I'm from the UK, and when a story like this about the world of women and girls in Afghanistan touches you like that, where do you go with it? Like, who do you go to first, being in Ireland or being in a country like the UK or Ireland? Yo soy del Reino Unido, siendo de Irlanda, con una historia que trata sobre mujeres y niñas en Afganistán. ¿A quién acudís cuando te toca tan de cerca? The Afghan Women's Organization, who run an orphanage in Afghanistan, who you know, it's an organization run by women for women, and they, again, it wasn't so much in, I mean, they helped all the way along, you know, certainly through all the storyboards, but it was more in, you know, the things that they talked about. One story in particular was about. They talked about this young girl who had come to the orphanage at an early age. Her father was a heroin addict, and that young girl grew up in the orphanage until the age of, I think, 16 or 17, and was educated there. They had raised some funds to send her to university afterwards in a different country, but on her birthday, her father came back, and he wanted his daughter now because she was worth something. He could sell her, you know. And the women who ran the orphanage had a dilemma. You know, do they create a market for this young girl by giving her father some money and saying, okay, you know, and he might come back in 6 months' time and do the same thing, or do they let her go with him? You know, because again, I don't know what kind of legal rights they had for that young girl at the time, and they didn't tell me what they did in that circumstance. I presume they paid him off and sent the young girl abroad, but it gave me some idea as to the complex situation. You know, during the Taliban regime, you know, heroin wasn't such a big problem as it is nowadays in Afghanistan. Nothing is simple. The fact that the Taliban had become so powerful in Afghanistan in the first place, you know, was because they were receiving funding from the West, you know, during the conflict that happened before that period, where the Russians, you know, there was a proxy war going on in the region, with the Mujahideen were fighting the Russian forces there. So nothing is simple, and all of those stories made me understand that. And in ways it made me want to tell a simpler story, a story about a young girl and her love for her father, her love for her family, her sense of duty, the sorrow when a child has to give up their childhood, you know. So all of these conversations help form this film. But this film isn't one voice, it's many, many voices, you know, all the way through to the soundtrack, which Afghan Girls Women's Choir, empecé hablando con una organización de mujeres afganas que habían
creado un orfanato. Era dirigido por mujeres y para mujeres. Y me ayudaron en todo el proceso, me contaron muchas historias. Una de las historias era de una joven afgana, una niña, que había estado con ellas desde muy pequeña. El padre la había abandonado y en un momento ella cumple 16, 17 años, habían juntado fondos para mandarla a la universidad en otro país. Y cuando ella cumple los 16, el padre reaparece, porque claro, ahora con esa edad ella valía algo, por lo menos dinero, y no sabían qué hacer ante esta situación. No sé qué titularidad legal tenían ellas de la chica, pero el padre apareció y no sé si le habrán pagado una suma para que desaparezca bajo el riesgo de que vuelva a aparecer más tarde a pedir más dinero. No me contaron cómo fue el final de esa historia, pero nos dio una clara idea del nivel de complejidad de la situación. El uso de la heroína, el padre de ella era heroinómano, es un problema mucho más grande ahora que cuando estaban los talibanes. En el momento que los talibanes estaban en el poder, había una guerra de poderes entre Rusia también y otros regímenes, y los talibanes recibieron fondos de Occidente. Así que nada es muy simple. Lo que me pareció que ayudaría a contar una historia más simple y más pequeña era centrarnos en este aspecto del amor de esta niña por su padre y por su familia, y a la vez de la pena que sentía por tener que renunciar a su infancia. Con lo cual, este proceso de hablar con tanta gente hizo que esta película no sea de una sola voz, sino de muchísimas voces. But just to finish up on that, when we were creating the score for the film, Michael and Jeff Dana worked closely with the Afghan Institute of Music in Kabul, which is an organization run by a man called Dr. Sarmast, who lost 80% of his hearing during a suicide bombing. But he runs this music institution where young women come to use their voices, and for our soundtrack they sang. So every time you hear Hope in the film, you hear these young women in Kabul, and the you know, it's been amazing. The soundtrack has been sent to them. Very soon they're going to watch the film, and hearing the music supervisor there speak about watching their faces as they hear their own voices you know, form part of a score was having made this film, I had more questions. I had no answers and more questions. But things like that, hearing those, you know, about those young women in Kabul who are learning to sing, that's an answer. Y bueno, para completar lo que quería decir, cuando trabajamos con el soundtrack, con la banda sonora de la película, Michael trabajó con un instituto de música en Afganistán, que era dirigido por el señor Sarmast, un señor que perdió el 80% de su audición en un atentado suicida, y dirige esta institución específicamente para mujeres jóvenes, y ellas aprenden a cantar ahí. Y en la película, cada vez que aparece la esperanza, se escuchan las voces de estas jóvenes cantando. Hace poco supe que les enviaron la película a estas chicas para que la vean, y me comentaban la expresión que ponían cuando escuchaban sus propias voces en la película. Yo la verdad que durante todo este proyecto tuve muchísimas más preguntas que respuestas, pero creo que escuchar las voces de estas chicas cantando es una de esas respuestas. Quería preguntar, la guionista Anita Doron comentaba cuando escribía sobre el proceso de escritura de la película que ya le gustaba como sumergirse en el mundo que habitaban los personajes, comer la comida que comían, escuchar la música que escuchaban. Quería saber si el proceso para realizar ese primer animatic tenía algo de similar, o cómo era ese proceso, pasar del guión a la cuestión visual, audiovisual. It's interesting because with animated film, your screenplay is half the story, because when you go to visualize it, especially when you get to make an animatic, it's a whole other thing, you know. So where Anita would literally, you know, eat Afghan food and really try to immerse herself as much as she could. For me, that's drawing, you know. For me, it's and again with all the conversations that were going on, trying to process them by drawing and by working with Julian's drawings, you know, and Reza as that began with Kieran, bringing all those together in the Avid, you know, at the edit machine. For me, that's
that's my big processor, I guess, you know. Bueno, es interesante. Cuando uno trabaja en una película de animación o en un animatic, el guión es la mitad de la historia y el resultado final es algo totalmente diferente. Quizás para ella escribiendo el guión le servía hacer esa inmersión, comer la comida afgana, el sonido y tal. Para mí ese proceso es con los dibujos. Y lo que realmente para mí es el procesador de proyectos es cuando juntamos en el Avid mis dibujos, los de Julian, los de Kieran, los de todos, ahí realmente aparece el proyecto. Bueno, hola, mi pregunta era, bueno, que en la animación otra cosa muy importante no son justamente las voces de los personajes y encontrar más o menos la voz con el, digamos, el dibujo, ¿no? Y viceversa. Así que quería preguntar sobre ese proceso para esta película. It was an interesting one because we had a dilemma at the beginning of this film, because again, the idea ideally would have been to have completely an Afghan cast to go to Afghanistan to record them there, but for a number of reasons I didn't want to do that. Number one, I didn't want to put especially children, you know, in danger making a film about children in Afghanistan when the Taliban are quite active. Now I didn't want to put children in danger like that, but also we couldn't afford to. It would have been beyond our budget, but also because it's a co-production, you know, it wouldn't have worked with all of the rules of co-production. So Angelina Jolie actually encouraged us to try and find as many Afghan actors as we could, or people who whose parents had come from Afghanistan or had some connection with it. So our casting director put posters in Afghan markets around Toronto where we were going to record our voices. And we ended up with about half our cast are Afghan, or their parents are from Afghanistan, which was really amazing. Sara Chaudhry, who plays the part of Parwana, her mom came from South Africa during apartheid. You know, she's a Muslim young woman. So we found lots of people who had stories to tell, who had stories of coming from one place, you know, and landing in another, or people who had direct experience of the Taliban. You know, so that was an interesting journey. Toronto is an incredibly multicultural city. You know, and for me it was a huge surprise to find so many. So many people with such interesting stories. So that was the process of finding our cast, I guess. And then recording them, we would record everybody separately. The reason for that, I wanted a lot of control. As a director, I love to control, and especially with younger actors. When Sara and Soma plays the part of Shauzia, Parwana's friend, when they would get together, we did some rehearsals together, but they were quite young. When Sara was 11 and Soma was, I think, 16. So they would energize each other. So we would end up with, you know, a huge amount of energy in the room, and I wanted it to sound like, you know, young girls who had been working for 16 hours, who didn't have enough nutrition, who, you know, who were tired, you know, and I was the only one who sounded tired. So that's why I would record people separately, so that I could control, you know. But that meant a huge amount of preparation. So I had to know every line, and then feed it, you know, the actors' lines in a way that would control the energy. Bueno, cuando trabajamos con las voces teníamos este dilema, ¿no? Idealmente queríamos tener un elenco completamente afgano, pero teníamos una cantidad de razones para que no fuera así. En primer lugar, estábamos haciendo una película sobre niños en peligro. Ir a realizar una película, especialmente en un momento en que los talibanes estaban muy activos, implicaba poner estos niños en riesgo. Por otra parte, no teníamos el presupuesto suficiente y al mismo tiempo era una coproducción, así que esto no encajaba con todas las reglas de la coproducción. Angelina Jolie nos exhortó a que encontráramos la mayor cantidad de actores afganos o con alguna conexión con Afganistán que pudiéramos. Así que nuestro jefe de casting salió a pegar afiches en los mercados de Toronto, donde frecuentaban los musulmanes, y terminamos con casi la mitad del elenco con alguna conexión con Afganistán. Chaudhry, que es la que hace el papel de Parwana, vino de Sudáfrica y vivía en Sudáfrica durante el apartheid.
así que, y además es una mujer musulmana, así que tenía un montón de características que la acercaban a ese personaje. En Toronto es una ciudad muy multicultural, hay una cantidad increíble de historias de exiliados o de personas que llegaron de otras partes como pudieron. El proceso, una vez que tuvimos el elenco y fue para grabar las voces, decidí finalmente grabar las voces de cada uno por separado. Yo quería a veces hacer una grabación conjunta, por ejemplo, de Peruana con Yeltsia, su amiga, pero las actrices tenían 11 y 16 años y terminaban hiperexcitadas, y yo quería que parecieran niñas de 16, que habían trabajado 16 horas por día, que estaban malnutridas, pero la que parecía malnutrida y mal dormida era yo, la única. Así que tuvimos que poner un límite ahí, y yo quería tener todo el control de todo lo más posible, con lo cual tenía que saberme las líneas de memoria para poder ir dándoles de a poquito a los actores. One story about the our cast and crew screening that happened when we finished making the film. We had a cast and crew screening in Toronto, and Shaista Latif, who plays the part of Soraya, Piranha's older sister, she came with her father to the screening, and her father had left Afghanistan during the Russian invasion, and the Russians had destroyed entire villages in Afghanistan. They erased them, you know, from the air. And the story of Suleiman in this film, I don't want to give it away for people who haven't seen the film yet, but it harks back to an earlier conflict. Shaista's father hadn't spoken about his experiences leaving Afghanistan, you know, and he had brought his family to Canada. And they lived there, and he hadn't spoken about it. But after sitting with his daughter, and his daughter being part of this film that was, you know, telling a story, so many people's stories, he began to speak in Dari with some of the other Afghan cast members of things that he remembered. And Shaista spoke of it afterwards, how it had kind of unlocked something for him to see it. I think it's a measure of health when you can start being part of stories and telling stories that express something like this. It helps in some way, I suppose, you know. So it's funny, at the beginning of this process I had no idea how we were going to do this or how it was going to make any sense, but it's funny how many people own this film, you know, and I'm delighted that they do. Tengo una historia muy interesante sobre la primera proyección que hicimos para el elenco y el equipo de la película en Toronto. Soraya, o la que hace el personaje de Soraya, fue con su padre a ver la película. Él había dejado Afganistán durante la invasión de los rusos. Los rusos habían destruido pueblos enteros, los habían volado en pedazos. Acá se refiere a una historia anterior en la película, no lo quiso spoilear, así que al final no dijo nada, pero se refiere a un confrontamiento anterior. El padre de Soraya no había hablado nunca de sus experiencias, había mudado su familia a Canadá y nunca más habló de lo que había pasado. Después de ver la película, especialmente sentado ahí con su hija que participaba en la película, se puso a hablar en Dari con otras personas y empezó a hablar de todo lo que recordaba de esa época. Es decir, que la película le destrabó algo que estaba bloqueado. Yo creo que contar historias que expresen algo así profundo puede ayudar. Al principio realmente no sabía cómo iba a ser para hacer esta película, pero realmente creo que muchísima gente se apropió de la película y la hizo propia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba pensando en la forma en que se aborda el conflicto de Medio Oriente en la película. Y me acordaba de otras películas animadas como Vals de Bashir y principalmente de Persepolis, que tienen en común un personaje femenino. Quería saber si esas películas u otras funcionaron como referencias visuales o narrativas durante el proceso. Yeah, absolutely. There were reference points for this film, especially Persepolis, because I think there's something about the way that children can normalize the most extraordinary of circumstances. I think that was it was interesting that you could show a young girl walking through, you know, a city that had, you know, been destroyed.
But yet, if she knew no different, you know, then she would see it as normal, I guess. And for me, that was quite interesting. We also referenced Grave of the Fireflies by Takahata. So we looked at a lot of different references for this film. I guess I was always aware that I never wanted my audience to emotionally disconnect from the characters. So for me, that was the most important thing with this film, was to always keep what we would call sugaring the pill. You know, so whether it was by making the backgrounds as beautiful as we could, or by Sarah's performance, for example. You know, just to always make sure that there was something that the audience were getting, something that we never made it so traumatic at any point that they would. That our audience would feel like just pulling back completely, you know. We didn't want people to be able to escape into their heads. We wanted to, you know, try to hang on to the heart for as long as we could. I think animation is an incredibly special medium for that, you know, because I think that had I watched a younger, in fact, there is a film called Osama, which was made in Afghanistan in 2002, 2003, I think. Which is a similar story again, because it's a common story in Afghanistan. A lot of young girls will dress as boys for many different reasons. But it can be very traumatic to watch that, you know. So I think animation allows you to empathize, but in a way that you're not so likely to pull away. Sí, tuvimos muchísimas referencias, y entre las que mencionas especialmente Persepolis. La forma en la que los niños pueden normalizar las situaciones más extraordinarias, ¿no? Si una niña está caminando por una ciudad devastada, si no conoce otra cosa, eso es lo que conoce con la normalidad. Y también nos sirvió de referencia Grave of the Fireflies de Takahata. Tuvimos muchísimas referencias. Una cosa que sucedió era que no queríamos que el público se desconectase emocionalmente demasiado de la película en ningún momento, por eso estuvimos todo el tiempo, como yo digo, dorándoles la píldora. Si era un momento muy pesado, lo contrastábamos con unos fondos increíbles o con algún momento específico de la actuación. No queríamos que fuera en ningún momento demasiado traumático, que no se escapen dentro de su cabeza los espectadores, y la animación me parece un medio increíble para hacer eso. También hay un corto que recuerdo de Afganistán del 2002 o el 2003 que tiene una historia similar, porque hay muchas historias similares de niñas que se disfrazan de niño por distintas razones, pero yo creo que en la animación es un medio muy especial porque puede ser menos traumático este encuentro. Ya que hablaba de la reacción de las audiencias, quería saber si había tenido la oportunidad de ver la película con niños y con adultos, si se había variado la reacción a la película en los distintos casos y qué le había sorprendido más como reacción al film. I suppose what I was most interested in seeing Afghan people's, you know, reaction to the film, even though there were so many Afghan people involved in the making of the film. I wanted to, you know, see what it was like. One of the first screenings was in Washington, D.C. with the First Lady of Afghanistan, Rula Ghani, and on one side of me, and on the other side was a young woman called Shabana, who had grown up in Afghanistan during the Taliban regime. She had cut her hair and dressed as a boy in order to accompany her sister to a secret school during the Taliban regime. She left Afghanistan after that and went to the US and studied there, then went back to Kabul, and she set up a school herself, you know, for young women to teach leadership qualities and to them. So that was amazing seeing the film with those ladies. But watching the film with children has been interesting. It because it depends. Sometimes adults are much more traumatized, especially thinking about what children are going to think of the film, rather than what children actually think. Because when, you know, adults watch the film, you're already tense. If you see what the film is about, a young girl in Afghanistan, that makes you tense. So even if you show them nothing, you would hold that, you know, coming into the screening. Whereas with children, they know nothing of it, so they take their cues from Parwana. From the earliest screenings we had back in the middle of production, when we were just showing the animatic, we had schools that would come to watch the animatic, and the teachers would have red eyes and the children would just be bouncing out. They didn't care, you know. So it's interesting, you know.
bueno, yo supongo que lo que más me interesaba era ver la reacción del público afgano. A pesar de que teníamos mucha gente afgana trabajando en la película, quería ver eso. Pero una de las primeras proyecciones que recuerdo fue en Washington, en Estados Unidos, y de un lado estaba sentada la primera dama de Afganistán y del otro lado tenía a Sherana, una chica que creció en Afganistán durante la época de los talibanes, que se disfrazaba de niño para llevar a su hermano a una escuela secreta, luego fue a estudiar a los Estados Unidos y volvió a Kabul para establecer una escuela para enseñarle liderazgo a las mujeres. Así que ver la película con ellas dos fue una gran experiencia, pero también con niños es muy interesante. Yo creo que a veces, o por lo general, los adultos están más traumatizados que los niños. Ya incluso aunque no les muestres nada, cuando le decís que es una historia de una niña en Kabul durante los talibanes, ya con eso tienen algún dejo de trauma. Y los niños, como no saben mucho por ahí o no saben nada, van siguiendo los pasos de Pervana. Así que también me pasó con una de las primeras proyecciones que hicimos, que era mostrando el animatic, ni siquiera estaba terminado, lo mostrábamos con escuelas. Y en las escuelas lo que pasaba era que por ahí las profesoras tenían los ojos llorosos, pero los nenes estaban saltando contentos. Vamos a ir terminando. Primero principal, les quiero agradecer a ustedes. Después les voy a pedir, vamos a hacer dos tandas de aplausos. Les voy a pedir aplausos, por favor, para el traductor, Alejo Magariño. Y este que tiene que ser más fuerte, si no quedó mal, les voy a pedir un aplauso muy, muy grande y recomendarles que sigan viendo películas de Foco Cartoon Saloon que vamos a estar dando durante todo el festival, va a haber proyecciones al aire libre. El aplauso es para Nora Tumney. Así que, por favor, un aplauso. Muchas, muchas gracias por estar acá. Gracias, Nora. Gracias, Alejo. Que tengan un muy buen festival.